Hablemos del caos navideño, filas de ambulantes, filas de carros, niños perdidos, padres desesperados comprando con bebés en brazos, comerciantes que quieren vender absolutamente todo. ¿Qué pasa en nuestras calles a vísperas de Navidad? Señores, con seguridad sé que ustedes como yo coinciden conmigo. Lima tiene caos navideño. Hay que tratar de avanzar como sea. Mira la moto acá, estacionado, y del policía. Las cajas. Las carretas también. La venta. Chino, no se puede cruzar acá. Disculpe. Ay, mira cómo tenemos que agachar la cabeza para poder hablar. Estamos a 3 días de la Navidad y el panorama en el centro de Lima, así como en las calles que bordean Gamarra, es catastrófico. Ambulantes no dejan pasar, mira cómo se han llenado. Han vuelto de nuevo, no dejan pasar a nadie. Mínimo permiso, señor, por favor, mira cómo pasa el señor. Ni le importa que nos pueda lastimar con sus cajas. Niños perdidos, padres comprando con bebés entre tanto caos, filas infinitas de ambulantes en plena vía pública, bulla por doquier y muchísimo peligro. Esto es parte de lo que uno se encuentra cuando va a hacer sus compras navideñas a última hora. La mamá de la niña, ya parió, caos, ¿verdad? Sí, demasiado. Un estacionamiento 100% de carretilla, ¿no? De carreta, de estibadores, no se va a poder cruzar acá. Así somos los peruanos. ¿Qué dijo, caballero? Así somos los peruanos. ¿Por qué somos así los peruanos? Pero dime, mira, pero no puede usted subir por esa vereda. Mira, el señor con su mototaxi me dice, así somos los peruanos, y sube por la vereda. Puede atropellar a alguien. La Navidad es sinónimo de amor, alegría y paz. Pero hoy en el sexto día vamos a vivir la otra cara de la moneda. Una Navidad realmente caótica. Mucha bulla. Cuidado, Chino, te atropellan. Cuidado, te van a atropellar. Esa Navidad. Están tratando de ir pidiendo permiso porque la gente ni siquiera se aparta. Como el caballero se ha chocado, por ejemplo, ahí. Se ha chocado. Disculpe, todo un caos, ¿verdad? Mira, ahí también se chocan. A pesar de que la Municipalidad de Lima tiene un plan de seguridad para estas épocas, no es suficiente para contrarrestar la ola de ambulantes informales y el desorden que se genera cuando miles de peruanos van a hacer las compras de Navidad y Año Nuevo en Mesa Redonda. ¿Cuánto está la luz de Bengala? 5 soles. ¿Desde qué hora está vendiendo usted, papito? Desde las 7 de la mañana. ¿Y no está cansadito? Que voy a siempre tengo que trabajar, para poder vivir, porque no tengo seguro, tengo que trabajar hasta mi vejez. Pero conmigo para que te haga millonario. Pero conmigo para que te haga millonario. Trabajando, recursiándote en esta época navideña. Que con esta platita ya te vas a poder, digamos, sostener. Claro, compré un pantalón, compré un palitón, compré un short, un pantalón. Con esta chamba. Con este trabajo que le tengo, gracias a mi gente, el público, está presente y gracias a ellos. Muy bien, mira. Desde 15 soles, desde 20 soles, hay con luces, sin luces. Mira, 15 sin luces. 20 con luces, 25 con luces, mírame. Barato, a la otra semana ya sube 30 y 40 por si acaso. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, llenito! ¡Toda la gente bonita! ¡Que la vea ahí en toda la tele! ¡Baila, baila, baila! ¡Seguimos bailando! ¡Navita! ¡Eso! ¿Cuántas cajas aproximadamente acá? Acá tengo algo de 36 cajas. 36 cajas. ¿Y no hay riesgo de que las cajas se puedan caer o pueda de repente
¿Lastimar a alguien? No, sí, pero sí, no, pero uno cuando pone camas bien acomodado, hermano, no es paja normal. Pero sí puede haber riesgo, ¿no? Sí, sí puede haber riesgo. El primer problema que encontramos es la falta de responsabilidad de estos estibadores, quienes con normalidad y entre tantos transeúntes llevan estas carretillas repletas de productos. Siguen poniendo muchas más cajas aquí. Que si le cae algo a alguien, como el que puede volar la carreta, ¿quién va a pagar? ¿Tú vas a pagar? Y andar por acá, mira, es complicado, todo el mundo te atropella, definitivamente. El estrés es inevitable en este recorrido, soltando palabras malintencionadas. Mira, es desastroso. Ahora porque estoy más desastroso yo. Hasta nuestro camarógrafo queda atrapado en medio de las mercaderías. Definitivamente, esta zona es tierra de nadie. Otro tema que no se regulariza, por ejemplo, si hay un accidente, hay un incendio, esa tienda claramente dice zona de emergencia, ¿no? La salida. Se supone que esta salida tiene que estar libre, pero no, está repleto de estibadores con muchos bultos de personas que están vendiendo afuera. Miren cómo está. ¡Ey! Mínimo permiso, señor, por favor. Miren, mira cómo pasa el señor. Ni le importa que nos pueda lastimar con sus cajas. Mira acá, por ejemplo. Un estacionamiento 100% de carretillas, de carretas, de estibadores. No se va a poder cruzar acá. Si vienes con tu bolso. Busca un huequito. Sin embargo, el caos aumenta cuando uno quiere comprar los juguetes. Y es que es tanta la cantidad de gente que apenas podemos respirar. Se ha demorado mucho para hacer su compra. Demasiado, su mano. Caballero, usted haciendo sus compras en estas épocas navideñas, ¿cómo se siente? Uy, estresado, horrible, porque caminar por acá con tanta gente que te choca, te golpea, es muy tedioso ahorita. Y con el calor que hace, peor todavía. Lo que verá a continuación es una bomba de tiempo. El extintor debe estar colocado en un lado accesible. Sin embargo, vea la cantidad de paquetes grandes y hasta coches de compras que hay debajo de él, así como cajas de juguetes a su alrededor. Otro grave problema es el acoso presente en estas calles invadidas por la informalidad. Mañosos que aprovechan la aglomeración para tocamientos indebidos y miradas obscenas. Pescado frito. El estrés que uno experimenta haciendo las compras no acaba aquí. Nos espera el temible tráfico. Mira, línea amarilla. Se supone que todos los taxis no deberían estar estacionados acá, pero por ejemplo acá el caballero está tomando su siesta. Claramente está durmiendo rico, él soñando con los angelitos. Mientras que su carro está estorbando en plena calle, en plena vía. No se puede andar. Hola, caballero. Está prohibido estacionarse acá. ¿Qué ha pasado? Se ha quedado dormida, está de alguna u otra forma fomentando el caos vehicular. Se va a mover. Sí. Ya, señor. Miren ustedes esto. Miren, el camión gigante que está tratando de pasar por esta zona tan chiquita, por esta calle tan pequeña. Y el estibador, ¿no? Es súper incómodo. Es una zona que los carros doblan. Y mira cómo el caballero se ha chocado, por ejemplo, ahí. Se ha chocado. Disculpe, todo un caos, ¿verdad? Mira, y ahí también se choca. Todo un caos, caballero, andar por acá. No se puede.
Salimos del centro de Lima, esta vez para dirigirnos a las zonas cercanas del emporio comercial más grande, Gamarra. Vamos a analizar cómo se vive allí las previas navideñas. Estamos a 10 minutos de estación Gamarra, o sea, a 200 metros. Parados acá más de 40 minutos para tan solo avanzar 200 metros. Es realmente cosa de locos, ¿verdad? Ilógico. No falta nada y se pone así, ¿verdad? Sí, horrible, terrible, de verdad que sí. Paciencia y buen humor para estas épocas, porque mira, seguimos atrapados en el tráfico. Gracias, maestro. Listo, que les vaya bajamos, muy bien. Bajamos. Feliz fiesta. Si no, nunca vamos a avanzar. Vamos, chino. Atrapados hace más de 45 minutos y no podemos avanzar a estación de Mora. Está muy largo el tráfico, por lo menos una hora para salir de acá. Chino, hasta las motos, que son vehículos menores, se quedan atrapados. Por ejemplo, esta es la calle Aviación. Como ustedes pueden ver, está totalmente invadido por los ambulantes. Venta a los dos costados, ¿no? Tanto del lado derecho como al lado izquierdo. Señor, el tráfico es así, ¿verdad? Acá horrible. Sí, han venido los ambulantes nuevamente. Que en esta época no reine el caos. Aprendamos a cuidar nuestras vidas y a transitar por zonas seguras. Que la Navidad no solo son compras y regalos. La Navidad es también abrazar al ser querido y darle todo el amor del mundo.